Bueno, primero de todo decir que estoy súper orgulloso, súper contento. Menuda manera de volver a la competición de la Liga Endesa en Lucas Murcia ganando al Barcelona en el Palacio de los Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Necesitaba muchísimo ese triunfo del conjunto de Sito Alonso, que ya han escuchado, estaba muy contento y muy orgulloso. Enseguida repasamos la victoria de Lucas Murcia, al igual que el resto de la jornada en Segunda División B, con triunfos importantes del Cartagena en ese duelo frente al Melilla. Deja al conjunto norteafricano a 10 puntos el equipo de Gustavo Munua. También la victoria por 0-3 de la Universidad Católica de Murcia frente al Atlético malagueño en un partido trampa y en un partido donde el resultado, bueno, es un poco engañoso porque Lucán anotó los tres tantos en los últimos minutos. Victoria del Jumilla frente al Almería B. Coge algo de oxígeno y algo de aire el equipo de Leonel Pontes, y el que no termina de arrancar, ni con Manolo Herrero ni esta semana con Javi Motos, es el Real Murcia, que no pasó del empate a uno frente al Marbella en casa, en un partido donde Javi Motos, técnico del Imperial y que de momento se ha hecho cargo del primer equipo, no se pudo sentar en el banquillo. Y la jornada del domingo, también por desgracia en este caso, nos dejó la derrota del Pozo Murcia en una final más de la Copa de España frente al Barcelona por 2-1. Se le sigue resistiendo los títulos, o se le sigue resistiendo los títulos al conjunto murciano. Pero como siempre, en este caso empezamos por baloncesto, por el partido, por ese triunfo del equipo de Sito Alonso frente al Barcelona en ese encuentro que se jugó en el Palacio de los Deportes y donde los universitarios ganaron por 71-70. Después de las ventanas FIBA, después de la Copa del Rey, volví a la competición con el UCAM obligado, con muchas urgencias por ganar. Eran 8 las derrotas consecutivas que había acumulado el conjunto murciano y que le habían llevado a ocupar puestos de descenso, y no lo iba a tener nada sencillo frente al actual campeón de la Copa del Rey, frente a uno de los equipos más en racha, no solo de la Liga Endesa, sino de Europa. Y bueno, pues el Lucas Murcia, que apretando los dientes, defendiendo, abusando del tiro de tres, dejando mucha libertad a hombres como Askia Booker, como Minton Doyle, y cerrando lo que pudo el rebote, porque el Barcelona tiene mucho poderío en esa faceta, consiguió estar en todo momento en la lucha por llevarse el triunfo. Siempre 2 arriba, 2 abajo, el marcador muy igualado, el Palacio de los Deportes apretando mucho, yendo, bueno, pues de la mano de su equipo, y el conjunto de Lucas Murcia lo agradeció. Ese triple de Milton Doyle que ponía por delante a Lucas Murcia. El Barcelona que respondía con esa canasta de Thomas Hertel, que como siempre muy buen partido del base del Barcelona. Aquí la buena canasta después de la buena asistencia de Obisoko, el 2-1 para Kevin Tumba, que seguía manteniendo al equipo de Sito Alonso vivo. El triple para Kyle Kuric, que sumaba 3 puntos más. Askia Booker asumiendo responsabilidad, dejando canastas como estas. Y el Lucas Murcia, que poco a poco seguía remando. Ya estábamos dentro de los últimos minutos. Algún error en un pase le podía haber costado algún disgusto, pero el conjunto de Sito Alonso creyó en el triunfo, creyó en la victoria. 2-1, vital para Milton Doyle. Ponía a Lucas Murcia por delante, ya casi dentro de los dos últimos minutos. Ese rebote capturado por Mitrovic y los 2 puntos de Sadiel Rojas también fueron fundamentales. Y dentro del último minuto, pues también algo de incertidumbre o de polémica con esa acción donde en un primer momento los árbitros le dan la pelota a Lucas Murcia. Quedaban 4 segundos, era prácticamente darle la victoria, pero después de revisar lentamente el instant replay, le dieron la pelota al Barcelona, que iba a tener una posesión más. Era lucha, era asalto, pero por la alternancia le tocó al Barça. Tuvo Kuric un lanzamiento, se estrelló en el aro, el rebote para Milton Doyle y el triunfo importantísimo, 71-70 para el UCAM Murcia. Sito Alonso, ya lo ha dicho antes, muy satisfecho. Bueno, primero de todo decir que estoy súper orgulloso, súper contento por 3 cosas. La primera, cuando el equipo hace un esfuerzo tan grande por trabajar durante estas 3 semanas, por hacer esfuerzos e ir más tarde a algún equipo de su país para jugar con la selección,
cuando cree tanto en el trabajo y consigue una victoria de este tipo, pues yo creo que es, afortunadamente para ellos, un impulso grande. Segundo, de la manera que se ha producido el partido, porque yo creo que el Barça ha peleado de una manera descomunal, está en un momento de forma increíble. La verdad es que yo creo que es favorito a cualquier competición ahora. Yo creo que cualquiera es uno de los favoritos porque están en un momento increíble. Que sea contra un Barça de esta entidad todavía es para sentirse más orgulloso de los jugadores. Y luego, pues, por fin puedo sentir lo que significa tener a esta afición de cara, ¿no? Yo creo que la afición ha estado espectacular, espectacular. Creo que ha entendido lo que necesitamos. Creo que lo va a entender hasta el final de temporada. Creo que no tiene que venir el Barça para que nos apoyen de esta manera, y seguro que lo van a hacer porque, vamos, para mí han dado una lección de creencia, han animado mucho cuando el equipo más le costaba al principio, y para mí ese es el resumen del partido. Una de las conclusiones que se puede sacar del partido frente al Barcelona y después de todo ese trabajo que ha hecho Sito Alonso en estas semanas de parón es que ha dejado muy claro a cada jugador cuál es su rol, qué es lo que quiere de él dentro de la pista. Y dos que tiraron del carro para ganarle al Barcelona fueron dos americanos, Milton Doyle y Askia Booker, con mucha libertad, por lo menos a tenor de lo que se vio en el partido frente al conjunto de Pešić, mucha libertad para tirar triples, para uno tomar decisiones, para jugarse pelotas importantes o balones calientes. Y es que uno sumó, en el caso de Askia Booker, 18 puntos y repartió 6 asistencias, su mejor cifra de asistencias desde que llegó a Luka Murcia. Y en el caso de Milton Doyle, pues terminó con 13 puntos, con 2 asistencias y capturó 9 rebotes. Son los dos hombres un poco que tiraron en los momentos más importantes, que asumieron responsabilidad, que asumieron galones. Dos jugadores que llegaron con esa vitola, con ese cartel, bueno, de tener puntos en las manos, y parece que Sito Alonso le ha dado la alternativa, le ha dado la batuta y que tienen que dirigir y tirar del carro de aquí hasta final de temporada. En el otro lado de la moneda se encuentra Alex Urtasun, el jugador navarro de Luka Murcia, que sumó su tercer partido sin presencia, sin jugar un solo minuto. Dice Sito Alonso que no hay ningún problema con él y que al final, bueno, pues es cuestión de repartir los minutos y alguien siempre va a terminar o va a salir perdiendo. Si juega Alex, hay otro que no va a jugar. Es decir, no, jugar los 12 en muy pocos, claro, no sé con el Barça si ha jugado con todos los jugadores. No. Pau Ribas, Pustovoy, Smith, ¿cuánto ha jugado? 10 minutos. Ah, 10 minutos, ¿no? Bueno, quiero decir que ellos no han jugado con dos, es el equipo mejor de Europa en este momento para mí, que está en forma, no mejor de Europa, que mejor en forma están junto al Fenerbahce, ¿no? Entonces, que esto sucede, ¿no? Lo importante de Alex, y yo eso lo he dicho, es que yo confío en él, y que en un momento determinado él nos puede generar una sensación de cómo juega el baloncesto, nos puede ayudar, ¿no? Simplemente es esto, yo creo que... Y él estaba contento también por la victoria del equipo, muy contento. Hay partidos que pueden cambiar dinámicas. Esperemos que este triunfo frente al Barcelona cambie la de Luka Murcia, porque además también regresa la competición europea este próximo miércoles, partido de ida, ya eliminatoria a doble partido frente al conjunto del Telenet Amberes. Primer partido allí en tierras belgas, próximo partido la vuelta en Murcia, el que viene a las 8:30. Así que pues también tendrá que repartir minutos y ver cómo gestiona Sito Alonso las urgencias de la Liga Endesa con ese regalo que una vez más tiene Luka Murcia de jugar competición europea sin renunciar absolutamente a nada. Dejamos el baloncesto, hablamos de la segunda división B del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, que sumaba su tercer triunfo consecutivo en una salida complicada, en una salida engañosa. Visitaban el campo del colista, del Atlético malagueño. Y bueno, pues uno se puede dejar llevar por los números, por la tabla, pero el malagueño es un equipo complicado, un equipo difícil. Y así lo demostró durante todo el partido, a pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión de uno de sus defensas a la media hora de juego. Y hasta el minuto 88, Manu Ombú no iba a encontrar la llave del primer gol. Ese 0-1, después de una buena jugada por la banda derecha, lo hemos repetido, ahí se favorece de ese rechace y luego el centro de Adán Gurdiel y Manu Ombú, que se encuentra en un momento muy dulce, hacía el 0-1, insisto, minuto 88, prácticamente al filo del 90. Manu Ombú iba a firmar el segundo tanto de los universitarios en el minuto 89, un par de minutos después, ya le ponía la sentencia, le ponía la puntilla al conjunto de Manolo Sanlúcar y todavía iba a tener tiempo la Universidad Católica de Murcia para hacer un gol más. Ese golazo de Chan
desde la frontal, estrenándose con la camiseta de la Universidad Católica de Murcia como goleador, primer tanto como universitario, y bueno, pues un 0-3, una goleada, un poquito engañosa, pero al fin y al cabo una goleada, 3 puntos más para el equipo de Pedro Munitis, que bueno, valoraba el partido en su justa medida, destacando el buen choque y el buen encuentro que hizo el rival, el malagueño. Que el partido era de máxima dificultad, cuando hemos estado 11 para 11 creo que el equipo ha estado a muy buen nivel, luego la faceta a mejorar es, hoy ha sido ataque en campo rival, así como otras veces hemos sido capaces de manejarlo, tenemos que ser capaces de controlar esa ansiedad y saber que los partidos se ganan en el 1 o en el 101 y por ahí sí que tenemos que mejorar en este sentido. Ya te digo que felicitar también al equipo rival por el grandísimo trabajo que ha hecho. ¿Y cómo cambian las temporadas a nivel colectivo y a nivel individual? Y si no, que se lo digan a Manu Ombú, al delantero de Lucán, que ha estado muy discutido, sobre todo en el primer tramo del curso, que si no hacía goles, que si no era un delantero goleador, que Lucán necesitaba pues más pólvora en los últimos metros. Y después de estar en la cuerda floja en el mercado de invierno, hace unas semanas el propio delantero lo reconocía, se le caen los goles de los bolsillos. Esta semana 2, la semana pasada también, la anterior también. Y bueno, pues está enhorabuena tanto Ombú a nivel individual como el equipo de Munitis a nivel colectivo, porque bueno, tener a tu delantero enchufado y viendo la portería rival con cierta facilidad es, bueno, pues una maravilla. Lleva 9 tantos esta temporada, el delantero de Lucán está a un solo gol de igualar sus mejores registros en la categoría de bronce del fútbol español, así que ojito con Manu Ombú, que anda suelto. Bueno, lo mejor es para el equipo, igual que despertado, que estoy aportando ahora mismo goles y era lo que se me pedía. Ahora mismo, pues eso, con los goles estamos haciendo puntos y yo contento en lo personal, porque al final un delantero también quiere meter goles siempre, porque supuestamente estamos para eso. Y nada, y contento por el equipo porque al final seguimos sumando. Bueno, pues contentos por los triunfos que están llegando. Partido de la semana que viene, importante, frente al Melilla, el domingo por la mañana en la Condomina, y un choque en el que no va a estar Germán. Y es que el meta universitario ya lleva 2 partidos de baja y hoy ha confirmado el club que sufre una fractura tanto en el trapezoide y en el seminulnar, ambos huesos de la muñeca, y va a estar de baja entre 40 y 60 días. Curro Arillo, que viene defendiendo la portería de Lucán en las últimas 2 semanas, bueno, va a seguir al frente de esa meta, y bueno, pues a Germán desearle que se recupere lo antes posible, el capitán de Lucán, que bueno, una vez más se vuelve a encontrar con pequeños problemas físicos que lo van a tener casi 2 meses alejado de los terrenos de juego. Dejamos el Lucán y nos vamos al Real Murcia, al conjunto pimentonero, que ya sabían que la semana pasada cesó a Manolo Herrero, que se hacía cargo del equipo Javi Motos, y que esta semana tenía pues el partido en casa frente al Marbella. Un encuentro que terminó con empate a 1 y un partido, bueno, pues que no termina de sacar de esa crisis o de ese mal momento al conjunto del Real Murcia. Y eso que Armando iba a adelantar a los suyos en el minuto 22, con un poquito de fortuna, con ese gol olímpico, reconocía el propio jugador que era un centro, pero bueno, un centro envenenado, con la rosquita hacia adentro, no lo toca nadie y se cuela dentro de la portería del Marbella. Se adelantaba el Real Murcia, pero bueno, pues el conjunto andaluz iba a encontrar el empate en esa acción, en esa jugada, en ese remate de Juanma García, que pasada la media hora de juego hacía el 1-1. En la primera parte fue bastante superior el Marbella, no hay fuera de juego, por cierto, en ese pase sin mirar de Dani Pérez, un ex del Real Murcia. Y en la segunda mitad, pues quizás los granas tuvieron alguna oportunidad para haberse llevado los 3 puntos o haber rascado algo más. Al final, reparto de puntos, y esto es lo que comentaba Javi Motos en su estreno como técnico del Real Murcia. En ataque creo que cualquier envío que iba medianamente en condiciones y provocaba un duelo a favor nuestro, creo que tocábamos bastante balones, se producieron varias situaciones un poco embarazosas para la defensa del Marbella, creo que en ataque no estuvimos desafortunados en ese sentido o desacertados. En defensa, bueno, el gol viene después de una acción que viene de 2 rechaces y al final le cae a Juanma, quitando esa acción y un par de días que luego línea señala fuera de juego, creo que no hay muchas situaciones en las que el equipo sufre para defender ese tipo de acciones.
Cambió algo del equipo, Javi Motos, cambió de esquema, jugó con dos delanteros, también con Josema de extremo, intentando darle profundidad al Real Murcia. También nos dejó el encuentro la vuelta de Chumbi, que salió en el minuto 73, jugó casi 20 minutos, llevaba pues, tiempo fuera por problemas físicos. Y también bueno, pues el debut de Silvente, delantero del Imperial. Por ahí bueno, pues Javi Motos tiene la suerte de conocer bastante bien a los jugadores del filial, porque hasta hace no mucho los dirigía. El único problema para Javi Motos fue que no pudo sentarse en el banquillo. El club todavía no ha llegado a un acuerdo con Manolo Herrero y tuvo que ver el encuentro desde la grada. Eso es lo más cerca que estuvo del banquillo en los minutos antes del encuentro, hablando con Pedro Cordero, y no deja de ser un hándicap que el entrenador tenga que ver el partido desde uno de los palcos privados de Nueva Condomina. Una sensación muy incómoda, la verdad. Estaba arriba en un palco privado, y bueno, te sientes muy impotente, pues porque bueno, independientemente de instrucciones tácticas o no, de no poder transmitirle esa energía a los jugadores a pie de campo, que creo que un día como hoy con el cambio era necesario, y bueno, un poquito impotente en ese aspecto. Desde arriba es verdad que la perspectiva te permite quizá analizar un poquito mejor el juego que a pie de campo, pero hoy era un día de estar a nivel sensación, a nivel emoción, un poco empujando al equipo, y bueno, por suerte, por desgracia no ha podido ser, y esperemos que se pueda solucionar. El Real Murcia que sigue a 12 puntos del playoff, a 9 puntos del descenso, y bueno, con la incertidumbre de saber si va a terminar la temporada Javi Motos o no va a terminar la temporada Javi Motos, y se va a buscar un entrenador para hacerse cargo del primer equipo. El que no falla, el que sigue sumando de 3 en 3, y además el triunfo de esta semana ha sido muy importante, ha sido el Cartagena, en un terreno de juego en muy mal estado, como el del Álvarez Claro, rompiendo un maleficio. En ese campo nunca antes había ganado el Cartagena, que además tuvo un viaje desastroso, con muchas horas de vuelo, incluso en algún momento se pensó en aplazar o en posponer el partido unas horas, y encima de todo eso, el Melilla se ponía por delante, gol de Ever Pena, el exjugador del Real Murcia, que desde que se iba a Melilla hace también los goles pues casi sin darse cuenta, buena jugada de Traoré y el pase para que Ever Pena, no había fuera de juego en la acción, hiciera el 1-0 en el minuto 39. Sin embargo, el Cartagena tiene un jugador que está también en un estado de forma increíble, Eladi Zorrilla. Pásale un balón y él se encarga de hacerlo todo, de salir corriendo, de conducir y de definir. 1-1 en el minuto 62, vemos el pase de Mollita en profundidad, el control de la Zorrilla, al que le hacen falta, pero él sigue, y luego balón al palo largo, engaña a Dani Barrio, lo pilla a contrapié y hacía el empate. Y la jugada del 1-2, pues muy parecida, mismos protagonistas, Mollita el pase en profundidad, ahí Zorrilla se beneficia del rechace, pero bueno, para eso hay que ir fuerte, hay que ir potente, y luego casi a puerta vacía hacía el 1-2 con baile incluido. Minuto 69, minuto 70, el Cartagena le daba la vuelta al marcador, se lleva los 3 puntos, gana en un campo, como decía antes, donde nunca antes había ganado, y deja casi eliminado al Melilla en esa lucha, en esa pelea por la primera plaza, porque ahora ya están a 10 puntos. Pero vamos a ver, tampoco podemos pretender atacar los 90 minutos, ¿no? Estamos jugando contra un muy buen equipo, en su campo, motivadísimo, no se puede pretender estar dominando este tipo de partidos los 90 minutos. Sí hay que saber interpretarlo, sí hay que saber interpretar los momentos de que podemos tomar la iniciativa, otros momentos hay que remangarse, hay que poner hombro con hombro y estar juntitos y bascular bien y ser fuerte, ser contundente, ganar duelos individuales, ganar segundas pelotas, y bueno, el equipo está preparado para todo, ¿no? Sobre todas las cosas, con un campo como el de hoy, es muy, muy difícil encontrar el buen juego, ¿no? Y como no hay dos sin tres, a las victorias del Cartagena y de Lucán se le suma la del Jumilla, la del equipo de Leonel Pontes, que acumulaba bueno, varias semanas sin sumar, algo que había acercado bueno, pues un poquito al conjunto de Luba Monastrell a los puestos de descenso, y esta semana frente a la Almería B, golpe encima de la mesa, 3 puntos y vuelve a coger oxígeno el conjunto jumillano. Un partido que terminó ganando con un solitario gol, eso sí, golazo de Buba en el minuto 92 de partido, en una contra muy bien llevada por parte de los jumillanos. Antes el choque muy igualado por ambas escuadras, oportunidades para unos y otros.
Gerolario, el portero de Almería B, que salvó en más de una ocasión del tanto, y aquí no puede hacer nada. Se planta solo y con pierna izquierda, con mucha suavidad, picadita por encima de Gerolario para hacer el 0-1. Minuto 92, ya ven cómo lo celebraba la expedición del Jumilla. Todo el banquillo saltó, se metieron en el campo, se abrazaron, porque son tres puntos que valen mucho, valen muchísimo. Tres puntos que vuelven a dar aire, que vuelven a distanciar al equipo de la zona de abajo, y tres puntos que sirven para romper ese bache de resultados en los que se había metido el Jumilla. Y terminamos, por desgracia, con el Pozo Murcia, porque nos hubiese encantado abrir con ellos y se hubiesen llevado el título de la Copa de España, pero una vez más no pudo ser. Nuevamente hizo una buena Copa, llegó a la final después de deshacerse de Levante, de Inter, Movistar, y en la final el Barça. Error de Miguelín en la salida de la pelota y Ferrao no perdona, a pesar del intento de Alex, de la estirada abajo de Fede, hacía el 1-0. Pito la reventaba en la escuadra, literalmente la reventaba el brasileño, para hacer el 1-1. Quizás a partir de ahí fueron los mejores minutos del Pozo, pero un error defensivo, precisamente de Pito, le gana la espalda, un poco cansado ya también estaba el brasileño, y Marcinho hacía el 1-2 definitivo. El Pozo lo intentó con portero jugador de todas las maneras, se estrelló en varias ocasiones con Juanjo, con el portero ciezano del Barcelona, y el título de la Copa de España en esta edición de 2019 se iba para el conjunto catalán. Máximos goleadores, ya lo han visto, Fernán, Pito y Ferrao. Ferrao además se llevó el MVP, y dentro del quinteto, del mejor quinteto de la competición, dos del Pozo, Fernán y Darío, dos productos de la cantera. Ese quinteto, bueno, pues también estaba completado por Ferrao, por Sergio Lozano y por Juanjo. Así que también un murciano en ese mejor 5 inicial de la Copa de España, que se ha celebrado en Valencia. Ha sido un éxito, como esta competición siempre pues nos llama mucho la atención del público del fútbol sala, pero bueno, por desgracia, una vez más, nos tenemos que conformar con el plato para el Pozo y ver cómo los papelitos amarillos y la copa se la lleva el Barcelona, o se la lleva en este caso otro equipo que no es el nuestro. Nosotros nos marchamos, los deportes vuelven esta noche con Ángel Jover, que pasen una buena tarde. Adiós.